nos encontramos aquí en compañía de Alfaro con lo nuevo que nos llegó de Blackmagic y Universal Audio. En Blackmagic tenemos el Atom Steel Bridge, un producto novedoso, fascinante. De verdad que tiene múltiples funciones que de repente puedes ver en YouTube para qué sirve exactamente. Pero te puedo adelantar que funciona como una capturadora para ajustar el tema del delay cuando haces transmisiones externas o internas. Y te ayuda con el tema de cámaras también. Por acá tenemos también el Ultra Studio Recorder, el 3G. Este viene con conexión Thunderbolt. Por acá tenemos el micro converter. Están las dos versiones. Está el HDMI a SDI y el SDI a HDMI. Para que puedas tirar cables más largos y hacer que cualquier tipo de cámara funcione con la switcher que ahora vamos a ver a continuación. Tenemos por aquí también el Blackmagic Web Presenter HD. Este Web Presenter ya viene con una novedad que transmite directo a cualquiera de las plataformas. Y si le haces ajustes internos, pudiera ir a Instagram y a cualquier otra. Puedes utilizar también el celular como una fuente de internet. Lo conectas aquí enfrente y te suple el internet para que puedas hacer transmisiones en cualquier lugar. Este es el Web Presenter HD. Por acá tenemos el que ya todos conocen, el Atom Mini Pro y el Pro ISO. Son las switch que tenemos acá de Blackmagic, cada una con 4 canales de entrada. Pueden transmitir desde cualquiera de estas dos directo a la plataforma de su elección. Tenemos uno de los más conocidos, creo que fue el primero que ellos sacaron, el Intensity Shutter, que te permite entrar en cualquier tipo de conexión a la computadora para que no te pierdas ningún momento. Puedes grabar desde videojuegos o capturar desde VHS, Betamax, cualquier imagen, cualquier video. Y por último tenemos el Atom Mini Extreme, que es la nueva versión en 8 canales. Como lo ven aquí, tiene 8 canales de entrada. Maneja, eso sí, todo el software de Atom o el DaVinci Resolve para que puedas hacer ediciones también con el equipo. Toda la parte de audio, tiene las entradas de audio y también, al igual que los otros, poder hacer la transmisión directa.